nose gear touchdown. And we'll have more on the Space Shuttle Discovery's mission tonight on 17 News at 11. What if you could wake up anywhere on the West Coast, go to work for a few hours, and at about lunchtime, head to the airport and catch a two-hour flight to Tokyo? Arriving morning their time, afternoon our time, you could have a business meeting and return home in time to sleep in your own bed the same day. Or what if you could hop on a space plane, not on a rocket, and fly into orbit for a space vacation or to catch a connecting flight to Mars? Rotate. Positive climb. Gear up. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya habrán visto de introducción, vamos a estar hablando de todo lo que está en la industria aeroespacial, la historia aeroespacial, qué problemas podemos resolver. Y yo quiero empezar esta serie de este canal con una introducción breve a aeronáutica. So que vamos a estar hablando de aeronáutica y vamos a estar hablando un poquito de la historia de aeronáutica. Y espero que le encuentre este video muy interesante. So, la historia de aeronáutica entra desde siglos, mucho tiempo atrás, cuando el ser humano simplemente experimentaba con su ambiente. Y una de las cosas que al ser humano siempre le ha interesado es cómo es que un ave vuela, o le ha llamado la atención el hecho de que un ave puede volar. Y si nosotros vemos las características de las aves tienen unas alas, unas plumas y tienen una figura específica. Cada ave tiene su propia configuración, pero ambas todo tiene un patrón natural, donde el aire, a ir a cierta velocidad hacia el ala del ave, pues puede crear algo que se llama la fuerza de sustentación o el lift force. Fuerza de sustentación nada más y nada menos como decir coger cualquier objeto con tu mano y subirlo hacia arriba. Pues el aire hace el mismo efecto. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el aire, al pasar por un objeto sólido, en los fluidos, ¿verdad? Cuando un fluido pasa a un objeto sólido, el objeto va a encontrarse con dos presiones, una presión baja y una presión alta. La presión baja se va en la parte superior del objeto, la parte de abajo es que se va a encontrar la presión alta. Y la presión alta es la que, por consiguiente, va a crear mayor fuerza, pues el momento que va a crear, lo que se conoce en física como momentum, va a ser mayor que el momento que crea el objeto por la fuerza gravitacional, por lo tanto que permite que vuele hacia arriba y hacia adelante. Un objeto que a lo mejor no, aerodinámicamente no tiene cierta figura, y eso lo vamos a hablar más adelante en este video, vamos a suponer que es un cuadrado, pues un cuadrado tiene unas características que cuando choca con el aire, el aire no se comporta muy bien alrededor de la superficie. Hacia adelante no es suficiente. So que es un ejemplo de esto, se utilizan en muchos aviones cuando se levantan superficies cuadradas que se llaman los spoilers. También hay muchos carros con sistemas aerodinámicos avanzados que tienen este mismo sistema, y lo que hace es simplemente para ayudar a controlar o frenar el vehículo. Un ejemplo de esto en Fórmula 1. Si uno se pone a ver en Monaco GPX o Monaco Grand Prix, tú puedes ver que es un circuito bastante técnico, bastante difícil de manejar para los pilotos. Y los pilotos de Fórmula 1 lo que necesitan es tener un vehículo que tenga ciertos ángulos en diferentes superficies de,
del vehículo que pueda ayudar a frenar el vehículo en las diferentes curvas. En el caso en Japón, los trenes de levitación magnética, los maglev, tienen sistema parecido. Se levanta con spoilers y ayuda a frenar el tren sin tener que utilizar ningún sistema mecánico ni partes que se puedan mover, que crea más ineficiencia y más costos de mantenimiento. El ser humano logró observar estas cuatro fuerzas en diferentes experimentos a través de la historia. Leonardo da Vinci, 1511, hizo una serie de papeles, incluso, si no me equivoco, son entre los 400 y 500 papeles, que hablaba y describía solamente un invento que está tratando de realizar para imitar las aves. También hizo varios papeles y varios diseños involucrando un sistema que se llama el Omnitopter. Se considera el helicóptero más, el ancestro de los helicópteros. Más adelante, los hermanos Montgolfier y estaban experimentando con un globo para tratar de crear el primer sistema de enviar al hombre hacia el aire y tratar de ver el mundo como las aves la ven, como será el propósito original. Y lo lograron, hicieron un globo, el globo Montgolfier, y duró un vuelo completo de 20 segundos. Hubo un británico, un inglés llamado Sir George Calley. Sir George Calley era un británico que se dedicó completo su vida al estudio de la física newtoniana o la física de Isaac Newton, y encontró muchos patrones en el aire, y encontró de que si aplicas una superficie curviada con cierta cantidad de velocidad y aire, pues va a crear los efectos de resistencia aérea y sustentación. Y George Calley trató de crear lo que se conoce el primer avión. Más adelante, los Wright Brothers vinieron con... Tienen ya unas ideas desarrolladas por otros pioneros en aviación del siglo XIX, como Octave Chanute, Otto Lilienthal. Estas personas hicieron estudios en gliders. Los Wright Brothers se fijaron fue de que ellos tenían que buscar un motor para crear bastante velocidad suficiente como para levantar objetos, y a la misma vez teniendo un aeroplano estructural, o sea, que bastante fuerte, que no tuviera problemas de inestabilidad, y el aeroplano pues pueda volar tentación que de gravedad. Y ellos lo lograron. Y desde ahí, en el siglo XX, hubo un gran desarrollo científico. Aviones con diferentes materiales, diferentes aleaciones de metales, más resistentes al calor, más resistentes a fuerza, más resistentes estructuralmente hablando en todo. Y así fue que se empezaron a crear las aerolíneas. Ya el concepto del jet vino en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y más adelante, después del jet, y a la misma vez, en cierta forma, con entre el jet y los aviones, fue que se empezaron a crear los cohetes. Pero eso va a ser un video que lo voy a dedicar completo en la sección de astronáutica. Me encanta. Después del jet fue que empezaron a venir los aviones experimentales. F-117, el B-2, son aviones súper secretos. El XB-70, Valkyrie, son aviones súper secretos con unos looks bien raros. Mi favorito, ninguno de los que mencioné anterior, el SR-71, o le conoce como el Blackbird. Es un avión que lo realizaron de reconocimiento la CIA en la década de los 60 para espiar el espacio soviético. Es un avión que se considera, hoy día no se considera ya porque hay aviones más rápidos, pero en el tiempo se considera el avión más rápido del mundo, logrando 3.2 veces la velocidad del sonido. Y es un avión que vamos a hacer un video completo para ese avión, porque tiene unas características científicas muy interesantes, y hubo muchos retos en ese desarrollo de ese proyecto. Para aviones ahora, en vez de ser más rápidos y volar más alto, son más eficientes y más eco-friendly. Por ejemplo, si comparas un F-15 versus un F-35, el F-15 podía llegar a una velocidad mucho más rápida que la del F-35. El F-35 llega a una velocidad de 1.6 Mach. El F-15 llega a una velocidad de entre 2.7 a 3.2 Mach. O sea que hay una diferencia bastante, pero el F-35 es mucho más eficiente y mucho más eco-friendly.
Para terminar este video va a ser la introducción de una serie que voy a empezar, que habla solamente de aeronáutica, lo que son los aviones, cómo funcionan, cuál es la ciencia detrás de los aviones, que ya hablé de las cuatro fuerzas en este video, pero voy a hacer el próximo video, voy a tratar de hablar más específicamente de que cómo es que el aire se comporta, cuáles son los patrones matemáticos que definen, o sea, las ecuaciones que definen matemáticamente este patrón del aire, por qué naturalmente ocurren muchas cosas extrañas después de romper la barrera del sonido, qué es la barrera del sonido y qué es la velocidad del sonido y qué pasa después de pasar a la velocidad del sonido. ¿Cuáles son las deviaciones atmosféricas en el planeta Tierra? Son muchos temas que vamos a hablar hasta aquí es el video. Espero que les guste. Este video es un poco largo porque es un video de introducción de aeronáutica. Los videos voy a tratar de que sean un poco más cortos. Y voy a tratar de algún momento, va a llegar un momento que voy a tratar de hacer un video de 90 segundos. So, that's one goal. Pero este video va a ser bastante largo porque es un video explicativo de este tema de aeronáutica. Y aquí es el video, espero que les guste, thumbs up, subscribe, share, like please share, y hasta la próxima.